Ahora sí. Bueno, pues empezamos con una conocida canción de ACDC y no es, no es casualidad, ¿no? Porque vamos a hablar de, de movilidad eléctrica y veremos que ACDC tiene todo el sentido del mundo. De hecho, jugando un poco con los dos logos, conseguimos esa mezcla, ¿vale? ¿Y por qué tiene todo el sentido del mundo? Porque ahora mismo la movilidad eléctrica, el coche eléctrico, tiene mucho que ver con la corriente. Continua, ¿vale? frente a la corriente alterna, que es la que más o menos en el desarrollo industrial fue la que prevaleció. ¿no? Esto es una guerra que curiosamente viene desde hace muchos años atrás, que iniciaron Edison y Tesla. ¿no? Por cómo sería, ellos imaginaban el futuro de la energía, uno lo imaginaba en corriente continua, otro en corriente alterna y al final los dos tenían razón. ¿no? Empezamos desarrollando industrialmente gracias también a la ley de Faraday, la ley de inducción electromagnética a todos esos temas la corriente alterna, pero la corriente continua vuelve a estar de moda y vuelve a estar de moda porque aparece la batería, la batería de litio y aparece la batería a un coste ya que empieza a ser muy razonable. ¿no? Entonces la interrelación que hay entre la corriente alterna y continua y cómo pasar de una a otra, pues empieza a ser muy interesante. Empieza a haber electrónica de potencia, electrónica de potencia también a un coste muy razonable, muy atractivo. Empieza a haber equipos que permiten esa conversión de un tipo de, de corriente a otra, ¿no? jugar con ACDC a un coste razonable, insisto, y todo eso favorece el desarrollo de esa tecnología. ¿no? Ahí veis el, el AC y el DC, ¿no? DC de las iniciales en inglés de, de corriente continua, AC de las iniciales en inglés de la corriente alterna. Y curiosamente, Edison y Tesla, insisto, los dos tenían razón y, y los dos convergen ahora de una manera muy importante en el coche eléctrico. ¿no? Entonces en esta, en esta imagen vemos un, un rectificador de un coche, un rectificador real, y nos encontramos con circuitos electrónicos, con tarjetas electrónicas, electrónica de potencia, y vemos un esquema de los que estudiamos, los que estudiamos un poquito de electrónica, de electrotecnia, y que tiene aplicación, y nos encontramos con rectificadores, ¿vale? con filtros y con esa serie de elementos que nos permiten pasar de una corriente a otra, vale, ac DC. Por eso nos gusta ACDC. Vale. Y vamos a empezar hablando un poquito del coche. El coche cambia radicalmente el concepto. ¿no? Sigue teniendo cuatro ruedas, sigue teniendo un habitáculo, se sigue pudiendo conducir, se habla ya de que la conducción sea autónoma no, pero toda la maquinaria del coche se simplifica y empiezan a tener importancia toda esta serie de elementos que estamos comentando. Empieza a tener mucha importancia la electrónica, los convertidores de corriente alterna a corriente continua los filtros, la batería por supuesto y el motor eléctrico. Fijaros que desaparece lógicamente el circuitos de lubricación, temas de transmisión de potencia, engranajes y temas mecánicos muy importantes. Es decir, el motor de combustión tradicional se sustituye por un motor eléctrico, un motor eléctrico que es algo muy conocido ya desde la industria desde hace muchos años en el cual vamos a ser capaces de gobernar ese motor eléctrico con, el, con electrónica. ¿no? Va a ser tecnológicamente algo muchísimo más bueno, pues, pues innovador y con unas prestaciones muy, muy relevantes. Empieza a haber flujos de energía desde un sitio a otro, de tal manera que el coche cuando frena, por ejemplo, va a aprovechar esa energía para cargar la batería. Y todo eso, insisto, que es gracias a la evolución importante que ha tenido la electrónica en los últimos años, que nos permite, por toda esta serie de equipos, insisto, que hay convertidores, rectificadores, filtros, y nos permite ese juego de energía desde la corriente alterna a la corriente continua y viceversa. Estamos hablando de que el coche pasa a ser un elemento realmente tecnológico e innovador. ¿eh? Estamos rompiendo. La, el paradigma del coche de combustión interna, el motor de cuatro tiempos, que hemos estudiado todos cuando hemos sacado el carné de conducir, y esto pues transforma radicalmente el concepto de coche tal como lo entendemos. ¿Por qué hay esa obsesión de trabajar en corriente alterna y corriente continua y ese esa, eh, el cambiar de una a otra y demás? Porque nosotros seguimos enchufando la red de distribución de nuestras ciudades, de la industria. La que llega a nuestras casas, la que llega a ese enchufe, sigue siendo corriente alterna por las facilidades que tiene para ser transportada, ¿vale? porque se utilizan transformadores que permiten jugar con la tensión para hacer un transporte que sea muy eficiente, con pocas pérdidas y demás. No quiero tampoco meterme en temas demasiado técnicos. ¿vale? Y después, curiosamente, las baterías de litio funcionan en corriente continua. ¿vale? Por eso necesitamos de esa conversión de energía y de ese juego del paso de una a otra. ¿vale? Necesitamos esos rectificadores, esos inversores, esos convertidores y esos filtros. Insisto en que el coche mmm, se transforma radicalmente y es, aquí vemos un, un BMW, en este caso un BMW i3, y vemos que todo el suelo del coche es la batería. ¿no? Empieza a ser crítico también los pesos que tiene el coche. ¿Para qué? Para lograr autonomía, que es un poco el reto de, del coche eléctrico, ¿no? conseguir cada vez más autonomía. Es decir, conseguir baterías que en el mismo espacio almacenen la máxima cantidad de energía posible, la batería almacena energía... Entonces aprovechamos todo el suelo del coche para poner las baterías. Cuanto, mayor vayan, cuanto más evolución haya en materiales, en, en tecnología de almacenamiento, conseguiremos mayor densidad energética, podremos almacenar en el mismo espacio más cantidad de energía. Y empieza a ser muy crítico también el peso, porque cuesta más transportar las cosas cuanto más peso tiene, ¿no? evidentemente. Entonces, cuanto más logremos aligerar el coche... Más ganamos en autonomía también, menos cantidad de energía es necesario para poder moverlo. Entonces, eh, por ejemplo, este coche trae de serie una, una carrocería en fibra de carbono con, el fin de, con la misma resistencia mecánica en cuanto a, a protección frente a impactos y demás, conseguir aligerar notablemente el peso del coche. ¿no? Eh, y el motor se sitúa en la parte de atrás y es un motor eléctrico, como decimos, ¿no? un motor que, que es conocido ya desde la industria, insisto, desde hace muchos años. Lo que pasa es que lleva esa componente también electrónica para que el propio motor pueda servir también de generador de electricidad para la batería aprovechando el rendimiento energético durante la conducción de tal manera que haya momentos que el coche esté cargando la batería y hay momentos que tengamos que usar la batería evidentemente, ¿no? Y eso se traduce en que la típica curva de par tradicional que tienen los motores de combustión tradicionales en realidad se convierta en una recta, de tal manera que Obtenemos eh, pares máximos para todo el régimen de funcionamiento del motor. O sea, esto es el motor, es electrónica pura y es tecnología. ¿vale? Vamos a hablar ahora un poquito de la carga. Este es un cargador rápido y un cargador lento. Esto está en Alba de Garaya, esto es real, está aquí en Gijón, está en la calle, se puede ver, se puede tocar y funciona. ¿eh? Funciona además desde el móvil. Desde el móvil yo me registro como usuario de carga eléctrica y desde el móvil yo inicio y paro la carga. Es decir, que empieza a surgir en torno al coche eléctrico, a la movilidad eléctrica, un montón de oportunidades, un montón de eh, retos en cuanto a nuevas tecnologías, utilización de móviles, utilización de plataformas. Utilización de la corriente alterna, a la corriente continua, electrónica, big data, cómo tratar esos datos, cómo comunicarse con el punto de recarga y demás. Nos acompaña OC, empresa que está haciendo este trabajo con EDP en todo lo que es la plataforma de gestión de cargas, en torno al desarrollo del app, en torno a cómo este punto se puede comunicar con cada, el móvil de cada uno de los usuarios y cómo hacer esa, esa carga. ¿no? Es una empresa asturiana surgida aquí también de la, de la Politécnica de, de Gijón y que es una demostración más de que con empresas eh, autóctonas, ¿no? que tampoco tenemos que irnos todos a Silicon Valley, cuando a lo mejor tenemos en Gijón un Silicon Valley aquí al, rado, aquí al lado. ¿no? Con empresas eh, que surgen aquí del entorno de la Politécnica, pues eh, se pueden hacer grandes cosas. ¿no? Nos acompaña también, por ejemplo, Isotron y Sastur, que participa también en todo lo que es el, la instalación eléctrica de este punto de recarga en todo lo que es la parte de ingeniería y demás. ¿no? Con esto quiero decir que el negocio o, o la, la oportunidad de negocio que surge en torno a las nuevas tecnologías son, son realmente interesantes y, y son bueno, oportunidades también locales, que no solo hay que pensar en, en, en grandes retos o en la globalidad, sino que también, lógicamente, hoy pues, pues los grandes proyectos empiezan con, zona, con cosas muy concretas y cosas que podemos tener todos al lado de casa. Y además en una ciudad como Gijón y una región como Asturias, donde, donde el, bueno, la tradición industrial y, el, y un poco el, la sabiduría que hay acumulada de muchos años de experiencia, pues nos permite estar a la, ser punteros en, en este tipo de historias. ¿no? Bueno, no quiero alargarme mucho, pero bueno, el cargador grande que veis ahí es un cargador rápido. El cargador que se ve al fondo, el blanco, es un cargador lento. ¿eh? Diferencia entre uno y otro. Este de aquí va a dar la energía al coche ya en corriente continua. El cargador rápido ya tiene corriente continua, ya suministra al coche corriente continua, de tal manera que el coche va a cargar más rápido, recibe lo que necesita la batería, que es corriente continua. La recibe directamente. ¿Y por qué es más grande? Porque dentro están todos los equipos de electrónica que veíamos antes, que permiten el paso de la corriente alterna a la corriente continua, ¿vale?, y porque además eso, bueno, pues, necesita ser refrigerado. Veis que lleva unas rejillas de refrigeración, lleva un sistema de refrigeración, porque bueno, todo eso genera calor, ¿no? Estamos manejando 50 kilovatios, que es la carga rápida estándar en España ahora mismo, y bueno, es una cantidad de potencia ya relevante y necesita esa refrigeración. Veis que tiene tres mangueras. Esto también llama la atención, ¿no? Tres mangueras que uno es el estándar europeo de carga rápida, ¿no? el llamado combo, ¿vale? Otro es los coches japoneses, por lo menos hasta ahora, ahora empiezan ya a adaptarse también a la normativa europea, traían su propio sistema de carga, ¿vale? Que sería el otro conector que tenemos en, en, en alterna, ¿vale? El conector Chademo. Y después lleva un conector más pequeño, el blanco, que sería también para utilizar este cargador, que está preparado para dar la energía en corriente continua, en corriente alterna. Es decir, que hay tres, tres eh, mangueras porque hay tres opciones de carga en función del coche. ¿Vale? y lleva un armario ahí muy vistoso en el medio de los dos cargadores, ese armario coge la energía eléctrica que viene de la red, que viene en corriente alterna, como decíamos, curiosamente hay una arqueta aquí de la distribución, ¿no? entonces hay que llevar la alimentación eléctrica de esta arqueta, aquí estará el armario de protección y medida y desde ahí repartimos a los dos cargadores, por eso veréis los cargadores que tenemos en la calle con un armario al lado que nos da esa instalación de protección y medida para que esto sea totalmente seguro y de acuerdo, lógicamente, a la normativa electrotécnica vigente. ¿vale? Cargador de alterna es mucho más sencillo. Al final es un cargador que simplemente coge corriente en alterna y la adapta para que pueda ser alimentada al coche. ¿no? Y va a ser el rectificador el del coche el que va a dar luego la energía en continua para la batería. Me estoy enrollando mucho, pero por favor, preguntad lo que queráis corriente alterna, corriente continua. Todo el mundo sabe claro todo esto tal, que levante la mano los que no lo tengan claro. Que levante la mano los que lo tienen claro. Que levante la mano los que no saben si lo tienen o no lo tienen claro. <laughs> Quedaros por favor, con la idea. Batería, corriente continua, es decir, ¿vale? Corriente continua. Corriente continua. Corriente alterna. Es la que tenemos en los enchufes, en la red de distribución y demás. Como la batería le gusta la corriente continua, si yo quiero cargar rápidamente la batería necesitaré un rectificador grande, necesitaré un cargador rápido. Vale, este es caro. Pregunta. Bueno, muy buena pregunta, ¿no? Por qué hay varias tecnologías de, de, de mangueras y de tipos de conectores y demás, porque en realidad hay una comunicación del coche con el cargador, ¿vale? Se hablan entre sí y lo que buscan siempre es una carga segura, de tal manera que no haya un calentamiento de las celdas de la batería, que vaya todo bien durante la carga y hay esa comunicación durante la carga. Entonces, en función de la tecnología, ya sabéis que en el mundo, pues eh, somos mucha gente, cada vez más. Eso daría para otra charla, que no voy a entrar ahí. Y desde siempre, mmm, curiosamente, vas a otro país y muchas veces el, el enchufe que hay en el hotel es diferente. Los humanos no nos ponemos de acuerdo en los grandes temas que nos interesan a todos. Entonces, en Japón se desarrolla una tecnología, en Europa se desarrolla otra, en no sé dónde se desarrolla otra, y todos acostumbramos a viajar con ese típico adaptador. De, de enchufes, ¿no?, que todo el mundo conoce y demás. Pues aquí está pasando un poco lo mismo, ¿no? En Europa sí que hay ese estándar, el Combo 2, ¿vale? Para acabar de liarla encima, Tesla tiene su propio conector, ¿no? O sea, es una locura esto, ¿no? No hay, no hay un estándar. Y los que hacen el negocio son los que adaptan también conectores de uno a otro, que también hay, hay un mercado en torno a todo esto, ¿no? ¿Vale? Entonces, no hay respuesta de cuál se impondrá. Europa tiene su estándar, en Japón hay otro estándar, en Estados Unidos hay otro, Tesla tiene otro y los humanos somos así, desgraciadamente. ¿no? Para estas cuestiones nos cuesta ponernos de acuerdo. A ver, yo soy fiel defensor de una teoría que se llama la teoría de la niña bonita. Esa teoría dice que 15 kilovatios hora, que es el número de la niña bonita del cual nos acordamos todos, nos da para 100 kilómetros de autonomía, en una conducción real, sin privarnos de nada. ¿Vale? Aquí seguro que los eh, usuarios de vehículo eléctrico, que son además... Early Adapters, como se suele decir en el tema, ¿no? seguro que son tan hábiles de conducir con un consumo energético mucho menor, porque lógicamente en función de los acelerones que le pegues, en función de cuánto aire acondicionado lleves, en función de los consumos que tenga el coche, puedes variar ese número, pero un número real, una conducción sin privarte de nada a 120 por la autopista, combinando autopista y ciudad eh, normal y demás, 15 kilovatios hora, 100 kilómetros. Si saliste esta conferencia, con... había uno que hablaba de ACDC y de la regla de la niña bonita. Yo, vamos, firmaba ahora mismo, ¿no? 15 kilovatios hora, 100 kilómetros. La energía se mide en kilovatios hora, no en kilovatios partido por hora, en cosas esas raras que a veces aparece por ahí lamentablemente la información generalista. Pero 15 kilovatios hora, 100 kilómetros. Entonces, te vas a comprar un coche eléctrico, lo primero que hay que preguntar es cuánta batería tiene, ¿vale? Hay coches de 30 kilovatios hora, 45 kilovatios hora. 60 kilovatios hora. Y el coche trae por su proceso de homologación, igual que cuando te compras un coche diésel normal y demás, un consumo estimado. Yo de ese no me fiaría porque esas son unas condiciones muy determinadas de conducción. Entonces, ejercicio práctico. Ahora que sabemos la regla de la niña bonita, ¿eh? un coche, por ejemplo, un i3, de 30 kilovatios de hora de batería, ¿cuántos kilómetros puedo recorrer con tranquilidad? 200 kilómetros. El fabricante que dice la regla de homologación, 300. Falso. En la realidad, 200. Regla, regla, regla de la niña bonita. ¿Y tú sabes cómo van a llegar a 600 kilómetros? Aumentando la batería. Entonces, ahora ya empieza 45 kilovatios hora, 60 kilovatios hora y va a haber baterías de 90 kilovatios hora. Totalmente de acuerdo. O sea, el, el peso, lo decíamos antes, es una variable crítica y a medida que se vayan utilizando nuevos materiales en carrocerías y en, y en lo que es el chasis del coche, asegurando siempre la seguridad ¿no? de, de, de los pasajeros, es, es una prueba evidente esto que es un, bueno, es un campo innovador, tecnológico y que tiene todavía mucho recorrido. Estoy completamente de acuerdo contigo que una manera de alargar la, la, la batería, ¿no? la autonomía, es. A base de aligerar peso. ¿no? Bueno, yo creo que hay un mundo nuevo de oportunidades y de oportunidades, además, que trasciende un poco a lo que es la movilidad eléctrica en exclusiva de, 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 como desde el punto de vista más tecnológico. ¿no? ¿Por qué? Porque para una pizzería, como es el caso de este dibujo tan, tan bonito que tenemos en la pantalla, una pizzería, poner un par de puntos de recarga es fácil, sencillo, y si se lo haces con ADP, además es súper barato. Y además los cargadores son súper chulos. Y además te tiene una gente que vas a quedar encantado con ella. ¿no? Entonces, hay una nueva oportunidad para el dueño de esta pizzería, que es que si ofrece un punto de recarga a sus clientes, pues uno de los mitos que hay en torno al coche eléctrico, oye, que no hay puntos de recarga, pues yo tengo unos. Pues a lo mejor, en vez de ir a la pizzería al lado que no tiene cargador, los usuarios de vehículo eléctrico... Bueno, pues vamos a esta pizzería, que además el propio cliente, el propio dueño de la pizzería puede incluso... Hay una, hay una modificación legal, que es que ahora mismo... El dueño de la pizzería puede vender incluso la energía eléctrica que se dedica para cargar el coche. Esto es una innovación dentro del mundo eléctrico que está todo súper regulado, que no se puede hacer nada de nada sin contar con la distribuidora, sin contar con no sé quién, sin contar con no sé cuántos agentes. Resulta que hay una normativa en España que te permite revender energía eléctrica siempre y cuando el uso sea vehicular. Es decir, que hay una oportunidad de nuevo negocio a este señor de la pizzería y de dar un relanzamiento a su negocio que antes no tenía. Vale, es una instalación muy sencilla hay que romper el mito de que instalar un punto de recarga es, es complicado un punto de recarga no deja de ser un enchufe más o menos sofisticado pero un enchufe y un enchufe que requiere llevar unos cables hasta un determinado sitio entonces desde la propia instalación eléctrica de la pizzería ponemos un par de puntos de recarga en un momento ¿vale? si alguno aquí quiere poner un punto de recarga en el momento se lo instalamos además tenemos aquí a todo el equipo prácticamente que se dedica a todo esto y podemos hacerlo de una forma rápida otro, otro mito que hay que romper, instalar un punto de recarga en casa es difícil. Si tienes un garaje propio y si encima tu cuadro de contadores está, en, como suele ser habitual en España, en la parte de abajo, lo veis ahí en la, en la infografía, en la parte de abajo del edificio, es tan sencillo como llevar un cable desde tu contador individual hasta tu plaza de garaje. Y esto se puede hacer sí o sí. ¿Vale? Por normativa solamente hay que hacer una notificación a la comunidad, nada más. Hay que romper esa barrera que la carga en casa es difícil, que solo lo pueden hacer aquellos que tengan una vivienda no familiar. los pues, de la vivienda no familiar está chupa a ponerlo, pero es que en una vivienda comunitaria también está chupa a ponerlo. Y eso, ojalá os quedéis con la regla de ACDC, de la niña bonita, y de que meter un cargador en casa en una comunidad de vecinos es fácil. ¿Vale? Y os digo que esto es fácil, esto es llevar el cable desde tu contador individual hacia tu plaza de garaje. Es tu contador individual, no tienes que subir la potencia. ¿vale? Es una manera de optimizar la potencia que estás pagando. Sabéis que todos pagamos en el recibo de, de la luz un término de potencia, por una potencia disponible en nuestro edificio, que suele ser 4,6 kW. Bueno, pues con un cargador de 3,6 kW, por la noche, normalmente, no suelo tener grandes consumos. Y es más, en EDP te ofrecemos un cacharrito que supervisas la potencia que tengas y que él hace la inteligencia para que esa potencia, si de repente te da por cocinar a las 4 de la mañana, dejes de cargar un poquito el coche eléctrico. Mientras cocinas a las 4 de la mañana puedas seguir cocinando y después, cuando acabas de cocinar a las 4 de la mañana, que no suele ser habitual, eh, puedas volver a cargar tu coche. ¿Vale? Es decir, que hay que romper el mito de que es difícil y que además hay que aumentar potencia. ¿Vale? No es así. Con un cargador de 3,6, por la regla de la niña bonita, ya podéis hacer unos números de cuánto tiempo tu carga tu batería de 30 kilovatios hora que tiene tu coche, vale, en ocho horas y pico, nueve horas, va a estar cargada al día siguiente y vas a salir con 200 kilómetros de casa para hacer tu día a día. ¿Sabéis que el ciudadano europeo medio hace entre 40 y 90 kilómetros al día? vale. Todo el mundo dice, ¿y qué pasa si me voy a Cádiz? Y yo siempre digo, ¿Y ¿cuántas veces te vas a Cádiz a lo largo del año? ¿Vas a Cádiz todos los días? Sí, pues si vas a Cádiz todos los días no te compres un coche eléctrico de momento. Pero si no vas a Cádiz todos los días, que no es lo habitual, pues... Para 200 kilómetros al día, sales todos los días cargado de casa y perfectamente los haces. Coche parado, coche cargando. Si encima eh, cargas en tu trabajo, si encima cargas en la pizzería donde vimos antes, aprovechas esos ratos para cargar energía y ya está. ¿Había alguna pregunta por ahí? ¿Tú tienes el contador abajo? ¿Lo demás te da igual? No, 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 no. Abajo solo está el contador. De sí. Ah, ah, abajo solo está el contador. Y tu contador está en el séptimo. ¿Eso es una casa muy vieja, muy vieja, muy vieja? Yo creo que. A lo mejor, eh, a lo mejor hay algún caso por ahí un poco extraño, pero lo normal es que hay una centralización de contadores que está a nivel de calle. Precio de la carga. Más o menos, porque os hagáis una idea. Si cuánto cuesta. ¿Alguien sabe cuánto cuestan 100 kilómetros en gasolina o en diésel? 8 euros o por ahí. Bueno, pues esto puede andar por los 50 céntimos, depende ya de cada oferta y de cada tecnología. ¿Vale? Precio de la carga en casa, ¿eh? Otra cosa es el cacharro en la calle, que ahí ya... De momento en EDP estamos regalándolo, no sé lo que durará eso o no sé lo que duraré yo mientras siga regalándolo yo, pero en algún momento empezaremos a cobrarlo. ¿Vale? Pero la carga en casa, en base a tu tarifa o una tarifa más específica del coche eléctrico, puede llegar a 50 céntimos 100 kilómetros. ¿Más preguntas? No os voy a contar mucho más, ¿eh? aprovechamos para un poquito de diálogo si os parece. ¿Perdón? Bueno, hay un poco de mito en todo eso. Ahora mismo hay estudios que demuestran que hay sitio de sobra con la potencia instalada en España para unos 3 millones de coches. Vamos por 30.000. Entonces hay margen todavía de sobra. Ojalá llegue el momento que nos planteemos ese problema, pero bueno, cuando llegue ese problema seguro que también hay nuevas formas de generación de energía, nuevas formas a lo mejor más limpias, más eh, el tema de todo el autoconsumo, todo esto está muy relacionado con, con todas las nuevas tecnologías y demás. ¿no? Pero es verdad que hay bastante mito en torno a a que no hay capacidad suficiente. Insisto que para 3 millones de coches el sistema actual tiene capacidad. Sí, ahora mismo más o menos se vende del orden de... depende también de los últimos años, pero turismos, un millón y medio de turismos en España se venden todos los años. La primera pregunta era que el garaje comunitario, ¿cómo se puede optimizar a lo mejor la...? Cuando no es así. Ah, cuando no es así, vale, vale. Mira, precisamente en el, en el stand... Sí, la, la pregunta era, para que la hagamos todos, qué hacer en el caso que no sea tan fácil como en este, ¿no? Que tengas el contador encima de, de tu garaje y que tu coche duerma en otro garaje que queda en otro lado. Pues hay soluciones de sobra, o sea, al final... Tenemos en nuestro stand un pequeño simulador que veréis que podéis enchufar un coche y hay una herramienta de gestión desarrollada, insisto, por la gente de Odosé que está aquí. Por favor, saludad al, al, al público. Pero eh, hay tecnología de sobra para tener un pequeño sistema de gestión de cargadores, de tal manera que tú dejas, enchufas tu coche y en algún sitio se gestiona cuánto cargaste, cuántos kilovatios hora cargaste, cuánta energía cargaste, cuánto tiempo y cuánto te va a costar. Es decir, que hay soluciones en parkings, ¿no? Para poder hacer ese tipo de gestión y después puedes llegar a un acuerdo. Oye, ¿quién gestiona eso? Pues el, el administrador del parking o quien sea que te diga, bien, yo tengo aquí la herramienta de gestión, veo que te cargaste tanto y que esto, es decir, que hay que quitar el miedo a esa barrera tecnológica porque soluciones tecnológicas hay, ¿no? Depende de lo compleja que sea cada situación, luego ya, oye, si el parking además está en no sé dónde y hay que llevar una alimentación, bueno, ya buscaremos la manera de llevar alimentación eléctrica y de enchufar esto y de meterle un PC y de que esto se comunique y que puedas verlo incluso en tu móvil y demás, ¿no? de la batería. Ahora mismo con la... ¿De dónde eres? Perdona. ¿De Colombia? ¿De Colombia? Sí. Ah, muy bien, muy bien. Qué bien, de Medellín. Esto es un evento internacional, no sabía la repercusión tan importante de esto. Que ahora mismo la, la tecnología de litio está bastante probada en ese sentido. Es decir, todos tenemos um, ahora la experiencia del móvil que... No, no pierde casi el efecto memoria, está con el, la batería de ion litio muy, muy mejorado y, y va muy bien. ¿no? Y hay experiencias de, usado, de utilizadores del coche eléctrico. Hay un taxista muy famoso de referencia en el, las redes sociales, que es Roberto, que, que es un, una persona que ya lleva muchos años con su Nissan Leaf de taxi. Y, y lleva, él, además es muy ordenado y me parece que llevaba un, un porcentaje mínimo de batería en sus 350.000 kilómetros que ya tiene con un Nissan Leaf, con un modelo de coche 100% eléctrico. ¿no? Y sigue circulando con él perfectamente. Es decir, perdió un poquito de capacidad, no me acuerdo ahora el porcentaje, no me, no, no me lo sé de memoria, pero él sigue haciendo su actividad diaria de taxi con, con 350.000 kilómetros que ya tiene ese taxi. ¿no? Y está encantado. Más o menos el número que ahorró son 60.000 euros en combustible. Que decíamos antes, en un taxi para eso es una barbaridad. Y en mantenimiento también, porque dijimos que mantenimiento llevaba ahorrados otros 10.000 euros o algo así. O sea, en mantenimiento se simplifica todo el tema de aceites, de, de, de correas, es decir, todo lo que tenga que ver con transmisión mecánica. Aunque el señor del coche viene de esa rama de mecánica y la mecánica todavía existe y todo esto, tecnología también está muy asociada con la mecánica, como veíamos antes con el tema de materiales y demás. O sea, no está reñida la mecánica con la tecnología, ni muchísimo menos. Y toda esa parte mecánica se, se, se elimina del coche, entonces eso nos permite tener muchísimo más ahorro también en mantenimiento del coche. Es otra de las ventajas del coche eléctrico. De la ciberseguridad. Hombre, evidentemente... El coche tiende a ser mayor conecta, más conectado, no. Es decir, lo, los coches ahora eléctricos, pues cada uno tiene su plataforma de carga. ¿no? Al final, toda la red de, por ejemplo, DDP tiene su plataforma de carga y todo eso tiene que estar albergado, pues, en servidores y en, y en estructuras de arquitecturas de hardware y de software que sean seguras, ¿no? O sea, es decir, que, que lo mismo que los datos del banco están expuestos a a ataques de ciberseguridad, pues esto no deja de ser un elemento más con esa arquitectura que también tiene sus riesgos y que habrá que protegerse de la mejor manera posible. ¿no? Sí, especialmente si sí, sí, obviamente sí, casi todo lo que es el coche es, es, es electrónica. ¿no? Así es, porque así sí, es. Claro, si sí es mecánica pues es más difícil, pero de hecho han salido algunos casos de, de, de hacking, ¿no? digamos, en, en coches eh, eléctricos, por ejemplo, en Estados Unidos y tal, y la verdad que a mí me preocupa porque si estás conduciendo y de repente <laughs> te pega un volantazo, pues, pues sí, es un poco... Ya, hombre, bueno, iremos poco a poco también el mercado, ¿no? Yo creo que ahora mismo está conectada a la plataforma y que me hackeen pues donde estuve y tal, también te lo pueden hacer en el, en el móvil o tal, ¿no? Tampoco hay que sesionarse a lo mejor también en... En ese sentido, ¿no? cuando llegue el coche conectado ya veremos también en qué términos todo eso habrá redundancias, habrá seguridades, de tal manera que bueno hay, hay sistemas. Yo trabajé hace, hasta hace poco también en una central térmica ¿no? y entonces ahí también cada vez se iba más conectividad, a, a, bueno, pues estábamos conectados a la red y también un, una central tiene sus riesgos porque también te puede montar un lío a alguien un hacker que entra ahí, pues hay barreras y hay redundancias y hay enclavamientos para que no sea tan fácil tampoco. Más, y más vosotros, ¿no? Que por ejemplo en, en Irán, por ejemplo, han saltado centrales, centrales térmicas sí, sí, así en los es. Aires, vamos, entonces eh, bueno, por eso entonces EDP yo lo veo como que vamos eh, es bastante vamos bastante digamos influyente en el tema de la ciberseguridad en ese sentido. Entonces por eso quería preguntarte en referencia a los coches también. Muy bien. Vale. Gracias. Más preguntas, más cuestiones, opiniones. Sí, eh, la inducción es otra de las alternativas que ahora mismo también están un poco como, como alternativa, ¿no? mm, Seguro que va a haber evoluciones tecnológicas no solo en inducción sino también en otros, estoy seguro que también en otras formas de transmisión de energía e iremos viendo, ¿no? Lo que está claro es que, hombre, el enchufe en casa o la carga en casa yo le veo poca evolución porque al final tener un cargador en casa es relativamente sencillo, cómodo y barato, ¿no? Temas tecnológicos o, o más disruptivos eh, en cuanto a, a transmisión de otras, otras formas de transmisión de energía o, o aprovechar también redes wifi fi Es decir, se habla un montón de posibilidades que efectivamente están ahí, son innovadores y seguramente en los próximos años iremos viendo alguna de ellas. ¿eh? ¿Más? Bueno, a mí se me ocurren unas cuantas, pero yo creo que al final es lo mismo. ¿no? Antes teníamos problemas para cargar el móvil. Y ahora tenemos baterías en el bolsillo. Así Todo es. evoluciona, ¿no? Eh, bueno, pues un aplauso para, para Javier. Eh... Muchas gracias.